poder informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, en vivo y a todo color, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Viene de Emiliano Zapata, es regidora, síndico de Hacienda, activista, militante de Morena, es Denise Ocampo Vargas. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Muy joven, muy guapa además. ¿Cuántos años tienes? 31. Y tuve la oportunidad del día de tu cumpleaños estar allá por tu tierra, en Emiliano Zapata. Cuéntame de ti. Bueno, pues, efectivamente, como comentaste, soy actualmente síndico de Hacienda de mi municipio, Emiliano Zapata. Y pues soy obradorista desde que tenía meses, y pues aquí estamos en la lucha, aquí estamos en el proceso interno de nuestro partido y pues a seguir construyendo, ¿no? Sí, lo que dejaron los que ya no están y los que siguen. Es el cambio generacional que habla justamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, caras nuevas, en tu caso pues desempeñando una posición bastante importante, regidora, pero eres la síndico de Hacienda del municipio de Emiliano Zapata. ¿Cómo ven las mujeres este proceso interno? Pues ya estamos listas para lo que viene. Pues yo creo que efectivamente el líder máximo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues durante sus más de 30 años de lucha nos enseñó cómo hacer un cambio por los que menos tienen, cómo luchar contra los que están en contra del bienestar del pueblo, y pues ya es momento de que los jóvenes ahora pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Digo, yo estoy en esto desde hace mucho tiempo, tuve a un gran ejemplo en mi casa, mi padre, y pues aquí estamos ahora a seguir este proceso. Usted se identifica, me platicabas, con el proyecto que representa Claudia Sheinbaum. Así es, pues como mujer, y pues viendo todo el trabajo que ha hecho y que hizo como jefa de gobierno, pues también es una líder, una fundadora de este movimiento, y pues yo creo que es quien nos representa a las mujeres y quien ha apoyado a los jóvenes, a los estudiantes, y pues es la que queremos. Muchos dicen que a veces las mujeres, las enemigas de las mujeres son las propias mujeres. ¿Ustedes qué ven en Claudia Sheinbaum para que les, en este caso, que les representa? Pues es una persona muy preparada. La doctora Claudia Sheinbaum pues ha sabido poner en práctica su poder para el beneficio de los demás. Yo creo que eso es algo de admirar y algo de replicar. Nosotras como mujeres y como políticas, es muy difícil estar en la política como mujer y como joven, pues un poquito más, ¿no? Sí, porque a veces no tiene experiencia, sí. Es mujer y todavía te enfrentas seguramente a este tipo de pensamientos, a este tipo de visiones, sobre todo en la política, ¿no? Así es, sí, todavía. La jefa de gobierno pues ha abierto la cancha ahora sí para demostrar con resultados que sí se puede, que sí pueden las mujeres. Así es. Pues empezamos, yo creo, en un gobierno como el licenciado Andrés Manuel, en el que pues le dio oportunidad en ciertos puestos a mujeres, ¿no? La primera secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez. Así es. En la Secretaría de Seguridad, otra mujer que ha hecho Isela un excelente Rodríguez. Trabajo. Y pues bueno, la primera jefa de gobierno y seguramente va a ser la primera presidenta de este país. Y pues nos toca a las mujeres, es tiempo de las mujeres. ¿Cómo ven allá en Emiliano Zapata justamente la propuesta de Claudia Sheinbaum? Pues estamos listos para la encuesta, ya, estamos preparados. Yo creo que es la mejor opción. Efectivamente, los ciudadanos en mi municipio se han informado de quiénes son los aspirantes, de cómo es el proceso interno en nuestro partido, y pues ya estamos preparados para la encuesta. Ahora, en el ámbito local también, pues casi que va de la mano, ¿no? Aunque todavía no llega el momento, ustedes también han impulsado la figura de Javier May Rodríguez.
Claro, por supuesto, otro pilar en este movimiento, una persona que también ha demostrado con resultados desde su municipio en Comalcalco, pues todo el avance que ha tenido ese pedacito de tierra de Tabasco que quisiéramos que todo se replique a nivel estatal. Allá en Zapata, ¿qué se escucha de Comalcalco de lo hecho por Javier May? Pues, excelente, ¿no? Yo creo que sus programas de vivienda es lo que más ha impactado en su municipio y ahorita que nos hemos informado un poquito más, uh-huh. Pues es algo que llama mucho la atención, que seguramente ha beneficiado a muchas familias y que lo va a lograr si llegara a ser, que así será, el próximo gobernador de este estado. Pues él en el encargo en el que ha estado por el presidente Andrés Manuel, que fue Sembrando Vida, pues allá es muy bien conocido, es una persona que se ha dedicado a impulsar el programa. Como secretario de Bienestar igual, pues no nos tocó tanto la inundación, pero él fue quien llevó a cabo todo el proceso de la entrega de enseres, del censo y demás, y estuvo presente en nuestro municipio, y pues ahorita por una colita de nuestro pueblo, pero pues por ahí. Lo de Tren Maya por allá y ha resultado familias allá, Pénjamo. Sí, ahí esa parte pasa la obra del Tren Maya y me llama la atención la serie de acciones que se han hecho justamente ahí. Calles, viviendas, techados, que se han impulsado. Eso, ¿cómo lo ven ustedes allá? No, pues excelente, ¿no? Don Javier es una persona de total confianza del presidente Andrés Manuel, le ha dado encargos pues muy importantes. El programa favorito del presidente, Sembrando Vida, y él lo echó a andar, él lo creó, él lo impulsó. La Secretaría de Gobierno Federal con más presupuesto estuvo a cargo don Javier May. Y ahorita el proyecto que incluya 5 estados del sureste del país, que va a ser un boom económico y turístico, pues lo está echando a andar y ya está listo. En año y medio, casi 2 años que ha estado ahí al frente, pues él lo ha impulsado. Y pues claro, en el poblado Gregorio Méndez Pénjamo, que es por donde pasa el tren, pues los resultados han sido maravillosos. Palpables, ¿no? Claro. A la vista. Así es. Los únicos beneficios que ha tenido ese pedacito de tierra, que es el poblado Gregorio Méndez, pues ha sido gracias al Tren Maya, al gobierno federal, y pues obviamente a cargo y al frente don Javier May. Ustedes como parte de estos comités de la defensa de la transformación, cuando van por los hogares informando, ¿qué les dice la gente? ¿Cómo les informan de justamente de lo que ustedes están proponiendo tanto a nivel federal como a nivel estatal? Pues yo creo que todos los ciudadanos habíamos estado fastidiados de quienes nos prometen y hasta ahí queda, ¿no? Tanto la doctora Claudia como don Javier ya lo prometieron en sus puestos como jefa de gobierno, como presidente municipal, ya lo cumplieron. Y yo creo que esa es una garantía de que los ciudadanos estemos informados y estemos convencidos de que ellos son la mejor opción para continuar la transformación. Y ustedes como jóvenes, estás muy joven, ¿cómo ven justamente esta nueva visión que se está impulsando en la política justamente? Pues nos toca a nosotros, yo creo que nos han tomado muchísimo en cuenta, sobre todo pues con las reformas que se han llevado a cabo, ¿no? Ya puede ser regidor desde los 18, uh-huh. Diputado, ya puede ser gobernador desde los 25, si no mal recuerdo, y pues eso obviamente nos motiva a hacer nuestro propio camino, a seguir en esta lucha. Hay buenos y hay malos, pero pues yo creo que en este lado de la historia, en este lado del bando bueno, uh-huh. Que somos los de Morena y que somos los que queremos un cambio, pues nos estamos organizando, nos estamos preparando, porque pues nos toca a nosotros, ¿no? El relevo generacional es importante. Yo he motivado en mi municipio a los chavos a que tomen, se decidan, a que participen, porque si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Generalmente a los jóvenes se les identifica como que son apáticos a la política. Un poquito. Pero ¿por qué crees tú?
que hay esta apatía hacia justamente hacia el tema de la política por parte de los jóvenes, como que andan en otras ondas, ¿no? Pues porque siempre nos habían subestimado, ¿no? Siempre nos habían hecho como a un lado y pues ahora somos quienes más representamos el padrón electoral, sí, a nivel nacional, a nivel estatal, y pues ahora sí somos tomados en cuenta y pues sobre todo porque los programas, por ejemplo, el de becas que motiva, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, todo eso pues nos ayuda a creer y a confiar en que sí podemos ser beneficiarios, sí podemos ser atraídos de alguna manera, a captados para continuar nuestros sueños, nuestros estudios, nuestros propósitos y proyectos, y pues eso también es un, pues es una ventaja, ¿no? Fíjate que en días pasados que estuve allá por Emiliano Zapata me llamaba la atención que un municipio tan lejano de la zona de La Chontalpa, de donde ha gobernado Javier May en su momento, dos veces por cierto, conozcan cosas y digan, porque he podido platicar con la gente, fíjate que allá se hicieron cosas buenas, el programa de la vivienda, el de los vales de escolares y también de carne, y dice, pero acá todavía no hay nada, entonces ya ven ustedes el momento de que esto se pudiera replicar. Por supuesto, seguramente en el 2024 todos los que han sido olvidados van a poder ser tomados en cuenta y van a poder pues tener acceso a una mejor vida, a un bienestar. Por supuesto que habemos un grupo de ciudadanos organizados que pues estamos informándole a la gente. Yo creo que el tema de las encuestas es importante porque pues no hay oposición, ¿no? Quien quede en Morena va a ser seguramente el próximo que lidere a nivel estatal y la próxima que lidere a nivel nacional, pero es importante que nos informemos quiénes son esas caras y pues todo el municipio de Emiliano Zapata sabemos que es Claudia y es Javier quienes nos pueden garantizar que continúe el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel. ¿Hay gente que todavía no conoce de esos proyectos, Denise? No, yo creo que todos, ¿no? Las redes sociales ayudan muchísimo. Uh-huh. Es una forma importante, sobre todo para captar a los jóvenes, un videíto y demás, pues te llama la atención, lo ves y dices, no, pues sí es cierto, sí puede pasar, y quien lo ha llevado a cabo, pues son ellos dos, y seguramente así va a ser en el 2024, pues ya estamos preparados, como te decía, para la encuesta, en Emiliano Zapata y en Tabasco, ya sabemos quiénes van a ser los que nos lideren. Pues yo quiero agradecer tu visita, me dices que te llevó la ubicación por otro lado, sí, pero finalmente sí diste acá el del lugar de la radio, eres bienvenida. Muchas Ojalá gracias. No sea la última vez que podamos platicar. No, claro que no. O me gustaría que dijeras un mensaje final a la gente que te está viendo y te está escuchando. Pues invitar a todos a que sigamos informándonos, a que quienes estamos convencidos de que la mejor opción para llevar a cabo la organización de los comités a nivel nacional y a nivel estatal sean la doctora Claudia y don Javier May, pues convenzamos a otros y que pues este proyecto se continúe al frente con ellos dos y pues a informarnos. La encuesta está aquí a la vuelta de la esquina y pues a los ciudadanos nos toca elegir y ya sabemos que en la encuesta es Claudia la respuesta y es Javier May. Denise Ocampo, muchas gracias. Gracias, bonito día a todos. Son las 9 de la mañana ya con 20 minutos, vamos a ir a la pausa. Regresamos enseguida con más información aquí a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Audio Jump.